En la noche de este miércoles se registró una nueva emergencia al interior del CAI de Agua Clara. Desde la personería de Tuluá se hizo el acompañamiento para verificar las condiciones en las que se encontraban las personas privadas de la libertad. En este momento, como Ministerio Público, hicimos la verificación de todas las personas privadas de la libertad que se encuentran en el CAI de Agua Clara, encontrando que todos se encuentran en buen estado. Hay algunos con lesiones leves por el tema de que se tiraron pedazos de pared entre ellos por una disputa de celda a celda al interior del CAI, pero pues en realidad todo está con completa normalidad. Todas las personas privadas de la libertad están en buen estado, no hay ninguno herido ni en malas condiciones. Ya se está, es como en el tema de organización, contándolos, organizando las celdas, porque sí arrancaron muchos pedazos de pared, entonces pues sí está un poco desordenado el CAI en su interior. El secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad y la personera municipal se pronunciaron al respecto, pues según lo indicaron, este espacio no es el adecuado ni el ideal para tener allí a estas personas, debido a que incumple el propósito principal que debe llevar a cabo un CAI de la policía y además que no reúne las condiciones para albergar allí 136 personas privadas de la libertad. Eso lo que hace es nosotros nuevamente reiterar el llamado al IMPET para que nos abran las instalaciones de la cárcel y nos puedan recibir estas personas, porque pues de nadie es un secreto que las instalaciones de Agua Clara no son las más apropiadas para tener estas personas, por muchas razones, por razones de hacinamiento, por razones de humanidad, pero también lo más importante es por razones de seguridad. Entonces también estamos generando y adelantando estas gestiones para que de manera inmediata nos abran las puertas para que estas personas que están sindicadas lleguen de inmediato a este centro carcelario. Pues la respuesta del IMPEC es que en este momentico no tiene capacidad para recibir personas privadas de la libertad, pero pues el municipio tampoco cuenta ni la Policía Nacional con la capacidad ni la competencia para realizar ese trabajo. Es un esfuerzo sobrehumano que hace la Policía Nacional de cuidar a estas personas privadas de la libertad. Y como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones como personería municipal, es que ellos no cuentan ni con los elementos ni con la preparación, mucho menos el sitio es el adecuado para poder brindar y garantizar a estas personas las condiciones que deben tener. El día de hoy se pondrán sobre la mesa todas las necesidades que tiene esta estación de policía de Tuluá ubicada en la vía principal de Agua Clara. Tenemos una reunión extraordinaria con el director de la cárcel de acá de Tuluá. También vamos a hacer todas las gestiones necesarias ante el director regional del IMPET para que por favor de manera inmediata nos den esa luz verde para que ingresen estas personas a este centro carcelario. Por su parte, María Victoria Castro Quintero, personera municipal de Tuluá, hizo un llamado a los familiares de las personas que se encuentran privadas de la libertad, pues se están tomando cartas en el asunto con respecto a las condiciones de este CAI. Hay que decirles que tengamos paciencia. Recordemos que es un CAI que no tiene las condiciones, como lo vengo diciendo, que hay que tratar de, cuando ellos tengan comunicación con sus familiares, de que de pronto se calmen y tengan un poco de paciencia, porque se entiende que por el tema de hacinamiento y pues que no todos tienen el mismo nivel de agrado entre ellos, se generan estos conflictos, pero hay que guardar un poco la calma. Anoche yo hablaba con los familiares y les recomendaba que por favor tener un poco de paciencia. Deben ser trasladados a centros penitenciarios. En el CAI pues tienen de pronto un poco más de acceso ellos a tener comunicación con las personas privadas de la libertad, entonces es tener un poco de calma, de cordura mientras se soluciona esta situación con el IMPEC. La reestructuración de esta estación de policía se encuentra en camino y será realizada por parte de la Alcaldía de Tuluá, así lo mencionó el secretario de Gobierno de esta municipalidad. De igual forma, hay un requerimiento para que se mejoren las instalaciones de Agua Clara. Hay un compromiso del señor alcalde de que las instalaciones de Agua Clara se van a mejorar. Y para poder que demos luz verde a este mejoramiento locativo, pues lógicamente necesitamos desocupar las instalaciones de Agua Clara. Entonces vamos a mirar cómo llegamos a esos acuerdos que nos permitan desocuparlas de manera completa para mejorar las instalaciones y de esta forma seguir dándole funcionamiento a este sitio en unas condiciones más dignas para todas las personas, tanto los que llegan como las personas también que hacen todo el ejercicio de custodia y seguridad.